Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft. Perdón por tocar el micrófono, con Archie y la Mouse. Y bueno chicos, en el episodio de hoy estuve preparándolo, efectivamente, extrañame. ¿Qué leches? Eso fue en mi casa, macho. ¿Hola? Bueno, nada. Va con un pelín de lag. Esperen que voy a reiniciar el servidor ahora. Listo, servidor reiniciado. El tema. Lo que pasa, chicos, es que... me olvidé lo que les iba a decir. Bueno, hasta que se estabilicen los FPS. Me acabo de cargar uno. Ya sé qué está pasando. Es que me puse... Me voy a cambiar, en serio. ¿Qué pasa? Me voy a cambiar el mouse, ¿vale? Y estoy en creativo. ¿Por qué? Porque le estuve enseñando a Mauro, que es un primo mío, lo que había hecho, que vino a visitarme y quería decir, ¡ey! Mira, ven, mi Minecraft. Pero, como pueden ver, tengo mal el clic derecho. Cuando le doy clic derecho se hace clic derecho y clic izquierdo, y la verdad me da un por saco bastante importante. Voy a eliminar un par de tareas, discúlpenme si los molesta o algo por el estilo. Voy a eliminar el Skype, finalizar el proceso, así y así, y a ver si creo que si elimino el de base. Estoy haciendo una cosita para que... Wow. Voy a hacerlo directamente de acá. Salir de Skype. Ahí estamos. Creo que esto sigue grabando. Espero. A ver. Porque hay algo que me está consumiendo procesos del CPU. Y no sé qué es. Igual voy a bajarle renderizado, porque tal vez ustedes no lo noten, pero me están bajando un poquito los FPS y no sé por qué. Bueno, el tema. Voy a hacer lo que viene siendo un nuevo sigilo. Es más, fui y crafteé esto, que es una pizarra imbuida. Tenía otra arriba, pero no la quiero gastar. Voy a meter cosas aquí, como esto aquí. La pólvora. Estuve matando mobs también, ¿eh? La carne podrida. Bueno, las tizas las voy a dejar en lo del Witchery por el momento. Tiza roja, esta tiza, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, estos son perlas de Enderman que me voy a quedar, que ya las dije que me voy a quedar, y voy a poner esto en picas. ¿Por qué? Porque mola. El tema. Aquí hay un sigilo del Witchery, no, del Blood Magic, saludan a la puerta, que es el que quería hacer, quería mostrarles a ustedes también cómo se hacía. Que es un sigilo de los avanzados que ya podemos craftear. Saluden a la puerta. Que es este, el sigilo, el sello de magnetización, que le dicen sigilo pero se refiere al sello. Que necesita 4 bloques de hierro, 3 de oro y esta brújula y esta burbuja. Yo le digo burbuja, ¿por qué? Porque me hace acordar a una burbuja. Yo cuando era chico jugaba con tinta y jabón. Me voy a llevar esta, que es la última, y voy a agarrar bloques de hierro, que creo que no tengo suficiente hierro. Esto es un bloque de hierro, ¿saben qué? Voy a multiplicar hierro, ¿por qué? Porque puedo. Y oro también voy a multiplicar, vale. Espero, creo que los bloques de hierro y el oro son fáciles de... Es más, voy a hacer una cosita, voy a transformar el oro. Necesito una mesa de crafteo por aquí. Voy a transformar el oro en bloque, así consumo un poquito lo que viene siendo esto. No ocupo tanto espacio en el inventario que voy a llenar y me quedo todo ancho. Hoy pude entrenar, hoy por primera vez en mucho tiempo pude entrenar. Es algo que me tiene bastante contento por dos razones: suficientes bloques de hierro y bloques de oro. Vale, estos vamos a dejar que se hagan tranquilamente. Se gastaron todos los protones, así que me quedo con esto. Y me quedo con lo que hace ya salido de este lado, que son 6 bloques de oro y 20...
42 de hierro y 7 de oro, vale, suficiente. Me parece excelente. Se me trabó esa máquina antes de iniciar el episodio, cosa extraña, que no tendré por qué haber pasado, pero bueno, son 3 de oro, 3 de orete, vení, chupame, vale, 1, 2, 3 y 4, vale, y ahora en el medio va esto y esto arriba, y tenemos el sello de magnetismo. El sello de magnetismo creo que es, si mal no recuerdo, si yo ahora activo el sello, vale, me va a consumir sangre, por lo cual necesito agarrar el orbe, que es este. Como ven, cuando voy a la orbe, me va a sacar, vale, puntos, vale, de vida, no pasa nada, y se me va a llevar esa barrita. La barrita al costado es cuánta sangre puedo yo tener en mi corpazo, en mi cuerpo, redondito y suculento, creo. Vale, le tengo una esencia actual de 3830. Voy a darme dos chutes más, piqui, piqui y piqui, vale, y voy a comer patata. Listo, y me voy a dar, cuando me cure, otro chute. Y como pueden ver, me doy, y adivino, y ven que me va bajando, tengo 3180 y ahora, bueno, esto supuestamente va a ir bajando, ¿vale? El tema, este sello de magnetización, saluden a las puertas, sirve de esta forma. Vale, creo que lo agarra las cosas desde mucha más distancia, a ver. Vale, cuando me muevo parece que es. Vamos a hacer la prueba. Caminando. Vale, sí, las agarra desde más lejos. No es tan épico como yo creía que sería, pero... Ahí está. Después tengo este, que es el sello de lámpara de sangre, que se hace con tres pizarras imbuidas, piedra luminosa y antorcha. Que para hacer este, lo que voy a hacer va a ser, porque no quiero estar multiplicando estos sellos, voy a agarrar uno de estos. Me voy a ir corriendo a la sala de multiplicación. Sala. Vale, esto se llenó. Pongo esto aquí. Salen dos, creo que salieron, ¿no? Sí, porque gasté todas las proteínas. Proteínas. Vale, dejo esto aquí. Voy a dejar los minerales en su lugar. Me voy a craftear una antorcha que no cuesta nada. Solo un poquitín, solo un poquitín de esfuerzo. Necesito poner esto, esto y esto aquí. Sacar uno de carbón. Palos que supuestamente tengo aquí. ¿O no? Ah, no, en el de arriba. Bueno, madera. Bueno, sí que tengo madera aquí, macho. Me parece mal, porque no tendría que sacarla de aquí, pero bueno, ahí está. Ahí tenemos la madera. Piqui, 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 piqui. Vale, vamos a dejar multiplicando madera. Ahí está, 20 madera, 4. Y sacamos esto. Vale, tenemos un palo, parece ser. Con lo cual, y sorprendentemente, ahí tenían más, también tenían antorchas para transformar, así que no sé qué estoy haciendo. Tenemos 4 antorchas. Vale, la primera parte de lo que queremos obtener ya la tenemos. Voy a comer porque esto va a necesitar sangre y necesito quitarme la sangre. Vale, y ahora necesito piedra luminosa, que tengo que tener aquí, supuestamente. Tengo polvo de piedra luminosa. Con esto me va a bastar, para hacer piedra luminosa. Así, 16. Y ahora creo que esto es todo. Necesito poner 3 aquí. Vale. Una antorcha, que va aquí arriba, está comiendo la gata, no se asusten, ese ruido es que la gata está comiendo. Yo lo digo porque a veces se escuchan cosas de fondo en mis videos y no sé qué es, pero no pasa nada. Y tenemos el sello de la lámpara de sangre. ¡Wow! ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona de esta forma. Ustedes vieron que tenemos toda la parte derecha de mi casa iluminada
con una red de energía eléctrica. Y ahora pasamos al siguiente punto. Sangre. Aquí creo que tengo que tener activadas las iluminaciones, pero si nosotros vamos sacando estas, van a ver que tengo esa parte de la casa iluminada. ¡Wow! ¿Para qué sirve esto? Bueno, primero, para no estar dependiendo de las antorchas. Segundo, porque hay un bicho que viene con el gru. ¿Ven? Aquí está. Supuestamente que hay una cosita que tiene que tener alguna animación. Voy a activar las animaciones de los objetos. Textures animates. Oh. No es de texturas. Opciones. Ajustes de video. Animaciones. Terrado en ambiente. No. Ajustes de video. Animations. Potion. Rain. Partículas. Creo que es partículas. No, partículas más. Opciones, ajustes de video, animaciones, mínimas, ítems. Creo que es este. Creo que es este. No. Aquí tendría que haber una luz. Creo que esto se puede quitar, ¿no? Sí, se puede quitar, se queda en oscuro, pero si yo hago esto, va a quedar aquí arriba, ¿no? Ahí está. En efecto, mi querido Watson, ahora tenemos iluminación por sangre. Esto me gasta una determinada cantidad de sangre. Mirá, me quedan 710, lo que no gasta sangre esta cosa. ¿Vale? Gasta bastante. Vale, pero tenemos nuevo tipo de iluminación, que voy a iluminar toda la casa con esto. Solo me cuesta sangre y la verdad no es costosa, solo tengo que consumir un poco de patatas, que hey, lo tengo con lava y luz, así que no es problema. Vamos esto aquí y listo, ahí la tenemos, una habitación iluminada con sangre. Efectivamente, tenemos una habitación que ya no necesita antorchas, solo mujeres que estén en su periodo. Jaja. Vale, el tema. Dicha la tontería del día de hoy, me quería centrar un poquito más. Bueno, ya hice la parte de crafteo. Vamos a quedarnos con este sigilo acá y con este aquí. Vale, y ahora lo que quiero hacer es básicamente poner esto otra vez aquí. No olvidarnos, porque tengo una crisis de objetos en mi inventario. Y ahora lo que quería hacer, pero perdí el pico de toque de cera, era ampliar esto hacia arriba. Pero no se va a poder. Lastimosamente, el pico de toque de cera cundió. Por cierto, creo que este el sello de mineado rápido lo tengo... lo tenía activado, ¿no? Sí. Vale. Problemas. Ahora. Saluden a la puerta. Necesito el manual del Abyssalcraft, que estaba aquí abajo. Aquí. ¿Cómo puede ser que lo estuve usando ayer y ahora no me acuerdo dónde está? Bueno. Bueno. Acá está. Era porque lo estaba usando ayer. Vale, el tema. Spellbooks, rituales. Rituales, Abyssal Wasteland. Este es el ritual para acceder al nuevo portal. Necesito un Eye of the Abyss, el ojo del abismo. Para conseguir el ojo del abismo, necesito invocar Sleeper, Locandion de Abyss Wasteland, Summon Azaroth, The Fallen from the Dark Realm de Afterlife y son... Vale. Vamos a hacer este. Ok, necesito un Transmutation Gen, un Liquid Corarium y una mesa de encantamientos. La mesa de encantamientos vamos a usar esta y al fin nos sacamos esto de encima. Vale, quitamos esto. Bueno, el Shun que no lo quería quitar. Que está aquí. Estos Shukes ya serán para algo, ya verán. Mesa de encantamientos, Corarium y la azulita. Es esta y ¿dónde está? Necesito esto. Bien,
Ya tengo los tres ingredientes. Aparte de esos tres ingredientes, necesito algo que vale las puntas, que es Leriti. Vale, necesito oro y 1000 P. El P, 10.000 o 1000. Esa es la gran duda. 10.000 o 1000. 10.000 para la llave. Y debe ser 1000 para invocar a este tipo. Después este cerrito de las sombras. Praying Sector. Wastrel Energy Pedestal. Este es un pedestal. Se ve que mejor que el que tengo yo. Vale. El tema, voy a poner este libro a recargar un ratito. ¡La leche! ¡Qué susto, macho! Ojo que si me pegan con esa espada. No me van a sacar sangre, me van a hacer una transfusión de sangre. Vale. Vale. El tema, vamos a dejar esto en el pedestal de arriba. Espero que esto funcione porque creo que está bloqueado. Esto tiene 4.963 y ahora tiene. Vale, ahí está. Y mientras tanto, vamos a ir a por nuestra mascota Yunque, les da, vamos a dar para comer. ¿Por qué? Porque tengo la armadura un poquito en quiebra. Aquí está. Vale. Este bicho creo que está gastado, así que necesito pepitas de hierro. Voy a venir y voy a dejar porquería aquí. Bueno, aquí. Bueno, voy a meter esto, voy a meter esto. Uf, es que consigo porquería yo a rabiar en este Minecraft. Bueno, esto lo voy a cambiar por libros que no van aquí. Esto lo voy a tirar. Vale. Necesito pepitas entonces de hierro. Me voy a querer seguir de uno de hierro, me lo voy a quedar porque esto supuestamente tiene que consumir. Vale, ahí comió. Y ahora las cosas se me tienen que recuperar. Voy a dejar esta mascota Yu que se llama Porito gracias a Sasha. Ah, vale, el tema, voy a dejar lo del Blood Magic aquí dentro. Me imagino que el bicho este en algún momento va a alimentarse y listo. Vamos a dejar ese tipo ahí. Vamos a por nuestras cosas. Que está aquí arriba. Bueno. Arriba, abajo, para el centro y para adentro. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el ritual para invocar al tipo grandote. Voy a jugarme la ira otra vez a la dimensión. ¿Tengo que ir al Nether? Sí, chicos. Si ustedes se dan cuenta, yo he explorado un poco del Nether. Poco y nada, porque los bichos se me revientan, pero quiero buscar una dungeon y creo que hay dungeons en el End las cuales me gustaría ubicar. Está el corazón latiendo en la parte de atrás de mi casa, así que no se preocupen, ese ruido es normal. No es que hayan asesinado a alguien, está el corazón latiendo debajo de la casa, como en la novela El corazón de la torre, no me acuerdo qué tipo. Vale, creo que era este, no, este era el de Shadow World. Este es el que buscamos. Segundo portal adentro. Vale, ya estamos dentro. Descargando el terreno. Siempre Shadow que entro a esta Games, dimensión pasa Death esto. in the Dark. Vale, vamos a meternos aquí dentro y vamos a robar porque los bichos no me sigan. Porque ahora voy a invocar a un tipo, la par de peligroso. La mascota Yunque que la voy a dejar aquí. Ahí llegó un alguien que no queremos que haya llegado. Vale. Bien. Yo no sé dónde se va a invocar este tipo, ¿eh? Se lo voy avisando antes de cualquier cosa. Bien. El ritual es. Oro, oro, oro. Vale. La mesa de encantamientos al final. El oro. No, macho. Bueno, saco 3 de oro de la bolsa y cuando terminemos. Voy a sacar 3
3 de oro del creativo, chicos, y me voy a poner la armadura esta. ¿Por qué? Porque es mejor que la armadura. Bueno, el casco creo que es mejor que la armadura que tenemos actualmente, pero el problema... Vale. Esto. No quiero que se me rompa esta armadura de aquí. Así que ahí estamos. Vale. Esto va a ir matando al bicho apenas se genere. Voy a sacar oro del creativo, chicos, porque si no tengo que volver y no quiero que se acabe el episodio así. Y después me lo quito, igual multiplico oro como si nada, así que mucho no importa. ¿Vale? Y supuestamente con esta espada al tipo, si lo mato, lo reviento. Lo digo, necesito uno más de oro. Uno más de oro. Oro. Vale, uno más y listo. 4 de oro. Y ponemos el orete. Vení, chupame él, ya saben. Aquí, esto aquí. Listo. ¿Quién fue? Bueno. Me estoy muriendo, macho. Ahí está. ¿Lo vieron? No. ¿Qué fue? Jefe de los huevos, macho. Bueno. Toma. Muerto. ¡Mi espada no! ¡Cabrón, todo no! No. Ahí está. ¿Quieres pelear? Se lo cargó alguien, No sé quién. Es que si me meto debajo de tierra, como empezó justo esa cosa. Muerto. Quiero las patatas. A ver si me regenero un poco la vida. ¿Vale? Supuestamente no tienen que volver a entrar o seguir entrando. Es que vivir en esta dimensión se pone complicado por esto. Más que nada porque al tener el mod Like a Nice, al pasar de una dimensión a la otra, o por lo menos al entrar en esta dimensión, se inician estas cosas que no sé yo, pero tú no dejo de pensar en ti. Y. Oh, dragón, no. Me cago en 10, macho. Un dragón de los que no me querían encontrar, ¿saben? No tengo... ¡Oh! Vale, ¿dónde está el dragón? ¡Ostras la leche! Joder, bueno. Dale. ¿Dónde está el bicho? Vale. ¿Dónde estás? Ven aquí. Que macho, hay mucho bicho acá. Me va a laguear. No, mi espada no. No. Ahí está. Listo, no, me van a matar. Si hay mucho bicho acá. Encima aguantan, Vale. ¿Qué hicimos? No. Bueno, vamos a dejar esos tipos ahí. Yo voy a hacer la invocación y que sea lo que diga. Yo tengo que ir a por el grandote, Igual creo que me lo estoy jugando. Vale. Va a iniciar una caída de rayos. Se va a invocar un bicho que nos va a cegar. ¿Problema? Sí. Vale, esto va a empezar a chupar energía de mi avisal nomicón. Y aparece este bicho bugueado aquí, que es lo que me encanta. Vale, esto está buenísimo. Poder matarlo así. Aunque cada tanto me da un aletazo. Vale, no sé si le estoy dando ese sentido. Vale, y tampoco sé si lo estoy matando con la espada, ¿sabes? A ver, sí, lo estoy matando con la espada porque de otra forma no. Vale.
las hojitas. Vale, tendría que hacerme un agujerito. Vale. Pero deja de... Ah, no le puedo pegar porque supuestamente todos sus hitboxes están ahí. Vale, ok. ¡Ven aquí! ¡Animal del infierno! Aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, cago en todo. Aquí. Me cuesta darle. ¡Ah, ah! Ah, bueno. Dragón de asco. Bueno. ¿Qué cuesta, eh? Cuesta... cuesta lo suyo. Vale, 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 200, 205, vale. Vale, no sé si os estoy dando porque tengo espina. Vale. O porque le estoy dando en realidad, macho. Pero déjame avanzar, hay mucho del asco. No va a dar, no va a dar, no. Voy a aumentar la resistencia, ¿no? Sí, aumenta la resistencia. Vale, vale, vale. Tranquilo. Pero bueno, es asqueroso. Bueno, me sigue dando, ¿sabes? Bueno, bueno, no sé hasta dónde llega este bicho, pero... bueno, bueno, bueno. Bueno, y no le puedo pegar arriba porque supuestamente está... ¡Ay, Dios! Se ha bugueado mucho este bicho. Vale, vale. Vale. Puede ser tan grande degenerado. Bueno, bueno. Bueno, sí, antes le daba, ¿eh? Antes, antes le estaba. Este es un jefe que ya lo habrán visto en otras series que aparece. Y ya, ya ni le puedo dar, macho. Aquí, aquí. Es que te quiero darle al cuerpo. Vale, aquí. Ay, 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 despacio, 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 despacio. No, me va a reventar la madura, eh. Ay, 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 ese es el puntito, ese es el punto. Ven aquí, corazón. Ven aquí, ven aquí. Voy a ver si lo puedo dar de arriba, macho, por esto. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Vale, aquí es mejor. Espera, a ver, regenerado. Pero la co... bueno, ustedes qué hacen aquí, macho. Vale, vale. Tranquilo. Que perdón por el ruido, pero a ver si lo puedo dar de arriba. Te gusta de atrás, ¿eh? Te gusta, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Bueno, 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 bueno. Y lo quiera. Vamos, 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 muere, 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 muere.
Vale, vale. Ay, 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 ay. Cuarto, respira, mira, mira. Ay, corrijo, le doy, corrijo, le doy. Vale, vale, vale. Muy bien, eso, así, en las, entre las piernas te gusta. Ahí, 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 uno más, uno más, uno más, uno más. Y adiós. Ay. Toma, hasta los juegos. One, down, two more to go. Vale, esto era lo que quería yo, macho. Joder, ¿qué? Adiós las antorchas, adiós esto, adiós esto. ¡No! ¡Ey! Ya vienen los pesados estos. Vale. Ya está, esto ya está. Bien, yo me piro. Despido. Así que nada, chicos, espero les haya gustado mucho este episodio. Si dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Por qué? Porque tengo que grabar dos y no tengo tiempo. ¡Adiós!